Bienvenidos, aquí comienza Estudio El Dopolis. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por estar. Hoy, como todas las jornadas, vamos a tener una entrevista más en la cual vamos a conocer a personajes, hombres, mujeres, como en este tiempo lo estamos dando a conocer. Precisamente tiempo en donde muchos están dando a conocer sus nombres por las propuestas diferentes que van a proponer, van a acercarnos. Y en la jornada de hoy vamos a conocer a Manuel Ocampo. Manuel, candidato a intendente por la ciudad de Dorado. Acompáñame. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, Hugo, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a vos por este espacio que nos da hoy. Bueno, Manuel, lo dijimos en la presentación, ¿no? Candidato a intendente, pero ya vamos a hablar acerca de eso. Pero, ¿quién es Manuel Ocampo? Ocampo, un apellido muy conocido en la ciudad de Dorado, ¿no? Pero, ¿quién es Manuel? Manuel Ocampo es una persona más, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, que hace tiempo atrás, desde la juventud, nosotros venimos trabajando, ¿no es cierto?, de diferentes propuestas, proyectos, así acompañando siempre desde la militancia. Ajá. Y soy un identificado políticamente con la renovación. Con la renovación. Con la renovación, sí. Renovación, bueno, hay que entender que la renovación es un partido provincial. Y históricamente, ¿en qué lugar te ubicas? ¿En el socialismo, en la parte media, en el capitalismo, en el liberalismo? ¿En qué sector o en qué partido político te identificas a nivel nacional? A nivel nacional siempre, bueno, yo comencé desde la juventud peronista, inicialmente la juventud peronista. ¿Sos peronista de ley o...? Soy peronista de raíz. ¿De raíz? Sí. ¿Del choripán? Desde mi viejo hasta mi familia, la mayoría son peronistas. Desde cuna, digamos. Dice que para un peronista no hay mejor que otro peronista. Que otro peronista, claro, exactamente. Y desde hace un tiempo entonces me decías que estás en esta cuestión de militar, de recorrer, de tener proyectos, propuestas, ya en este caso en la renovación. Sí, desde el tiempo ya. Venimos, como te digo, desde la juventud peronista, trabajando y en diferentes grupos trabajando, también con diferentes dirigentes que pasaron a lo largo de estos años. Venimos trabajando, tratando de impulsar algunos proyectos para El Dorado, pero por ahí esos proyectos no tuvieron viabilidad. Ajá. Y lo que nos llevó a nosotros a la decisión de que por ahí tenemos que ocupar espacios de decisión política como para que esos proyectos salgan para El Dorado. Claro, para poder transformar o poder llevar adelante, sí, como decís, los proyectos. Para poder transformar ese proyecto en realidad para El Dorado. ¿Nacido aquí en la ciudad? Nací en Posada y a los un año vine a El Dorado. Ajá. O sea que casi prácticamente... El doradense de cuna casi. Viví toda la vida El Dorado, sí. ¿Kilómetro donde vivís? ¿Qué barrio? Ahora vivo en el kilómetro 10, pero viví casi todo mi... O sea, casi toda una etapa de mi vida viví en el kilómetro 3, allá en barrio 20 de junio. Ajá. Populoso. Por allá, sí. Sí. Y mucho ahí, donde mi viejo también fue presidente del barrio un tiempo. Trabajó mucho ahí cuando estaba presidente, intendente Héctor Ligorria, en aquellos tiempos. Bueno. Épocas donde muchos recuerdan. Uh-huh. ¿Qué te enseñó tu papá acerca de la militancia? O sea, ¿qué conceptos, valores? Yo aprendí mucho que de él, que nosotros, digamos, como militantes, tenemos que dar todo por la gente, por los vecinos. Te doy un ejemplo. Generalmente cuando por ahí el intendente Héctor Ligorria le daba cosas para el barrio, en 20 de junio, por ejemplo, Mi padre no se quedaba con una bolsa de mercadería, no se quedaba con nada. Él entregaba a toda la gente. Y esa honestidad, hoy yo vengo a querer también tener la misma honestidad con los vecinos del Dorado. Vos sabés que, por lo menos nosotros en las entrevistas que hacemos, tratamos de dar a conocer la persona. Sí. Porque veo que hay, bueno, trajiste con una serie de propuestas. Y después vamos a hablar, digamos, pero... tu bandera sería la honestidad. La honestidad, sí. Ajá. Algo que está muy cuestionado, ¿no? Este tiempo. Y la verdad que sí, la verdad que por ahí la credibilidad hacia los políticos por ahí hoy ha caído mucho. Y es por eso también que hoy en día nosotros
queremos ir renovando la dirigencia, como ejemplo, con oportunidades para nosotros, gente joven, gente nueva. Está bien, participé en política, pero nunca tuve la oportunidad de ocupar espacio de decisión. Uh-huh. Nunca, no tuve ni un cargo, nada. Simplemente acompañaba algunos proyectos. Nada más. ¿Y pensás que se puede concretar esta posibilidad? Porque nada más y nada menos, digo, vas a competir con monstruos, digamos, en cuanto a estructura, ¿no? Sí, sí. Yo tengo fe que sí, que se puede la posibilidad, que por ahí la gente está cansado ya de siempre de las figuras repetidas. Entonces, por ahí nosotros, en base a eso, podemos tener una oportunidad. La gente nos puede dar una oportunidad de tener gente nueva, gente honesta, con compromiso y sobre todo con el respeto a los vecinos, que es un valor muy importante que hoy los dirigentes por ahí no tienen, el respeto hacia los vecinos, en el sentido de no mentirle al vecino en lo que no se pueda realizar para el Dorado. Ajá. En decir, bueno, esto podemos hacer y esto no podemos hacer, o vamos a ir viendo para ir a hacer más adelante. Anda pensando, por un ratito te voy a preguntar, o en realidad te tiro la pregunta, lo bueno, o decir, las virtudes de Manuel y lo contrario, ¿no? Andá elaborando, porque un ratito después de la pausa voy a esperar que me cuentes. Pausa breve, ya regresamos. Estamos charlando con el candidato a intendente, sin duda es que van a haber muchos en este tiempo, pero lo tenemos acá, Manuel Ocampo. Ocampo decía un apellido muy representativo, sí, del ámbito deportivo en nuestra ciudad, ¿no? Claro, sí. Sos pariente, digamos, de Lucas. Lucas Ocampo, sí. Está en Europa, está rompiéndola. Sí, está jugando ya, gracias a Dios le fue bien. Por ahí, lastimosamente, no tuvo la oportunidad de participar en este mundial, en la selección. Yeah. Creo que tenía un problema de estado físico. Pero bueno, pero yo le fue muy bien y estamos contentos. Sacame una duda, ¿Lucas es hincha de qué? Lucas es hincha de River. Hincha de River. Sí. Porque lo vinculan con Boca y, o sea, sí, pero es hincha de River, la familia es hincha de River. Hasta que sabemos hincha de River. ¿Sí? Bueno, te decía en el bloque anterior, ¿qué virtudes tiene Manuel? Lo bueno, digamos, lo bueno que yo... Me dijiste una ahí al pasar, sí, que es honestidad, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Después... ¿Qué honestidad para mí? Sí. No, una de las virtudes me dijiste que es la honestidad. La honestidad, claro. Después el compromiso. ¿Sos de comprometerte? Soy muy comprometido. Uh-huh. Cuando me pongo, digamos, algo en la cabeza, quiero que salga adelante. Y bueno, eso va a suceder con la, digamos, con la propuesta, con los proyectos que tenemos para El Dorado. Vamos a comprometernos. Y como te digo, nosotros no venimos a mentirle a la gente. Uh-huh. Ni da falta expectativas. Queremos que se construya lo mejor para los vecinos. Y como te digo, queremos tratar de tener el respeto máximo hacia nuestro vecino y no mentirle más. Ya es hora de terminar con la mentira. ¿Para vos hay mucha mentira? Para mí hay mucha mentira. Ajá. Hay mucha mentira por ahí. Queriendo tratar de ocupar un espacio de decisión política, se transmiten diferentes propuestas que por ahí no van a ser realidad. Y nosotros tenemos que ir con la realidad acá en Dorado. Se plantean los vecinos, bueno, como te había dicho, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, señor vecino. Decirle a la cara de cada vecino del Dorado que nosotros podemos realizar esto y esto por ahí nos va a costar un poco más. No dar falsas expectativas y por ahí y dar proyectos de obras monumentales. Por ejemplo, se hablaba antes del puente de El Dorado y Encarnación, que nunca salió. El Dorado, presidente... Sí. Uy, pará, o sea, ahí va Paraguay, a tener que hacer. Sí. No, vamos a hacer una pausa ahí. Sí. ¿Cómo es? ¿Recordame cuál? Mayor Otaño, sí. No. Se hablaba del puente El Dorado Mayor Otaño. Mayor Otaño, sí. Sí, cosa que... Bueno, se presentó inclusive, se hizo un proyecto. Sí, todo, claro, eso, pero sí. Viste que... Hoy también se hablan de cosas monumentales. Ajá, ¿eh? Sí, sí. O sea, de obras grandes y, uh-huh, y demás. ¿Vos pensás que eso no llega, no va a llegar o...? Yo creo que tenemos que ir por lo básico. Por ejemplo... Acá, ¿qué es lo básico? Lo básico, El Dorado, por ejemplo, tratar de ordenar el tránsito. Es algo básico que los eldoradenses necesitamos, ordenar el tránsito. ¿Cómo ordenarías el tránsito? A mí me interesa. ¿Cómo? ¿Cómo? Tratando de... Ahí tenemos diferentes arterias que ayudarían
a desarticular un poco la avenida, por ejemplo, tenemos la Pionero Luz, que es una calle, por ahí no claro. se puede entrar a transitar. La calle de Riedel tenemos que también está hasta la mitad tiene empedrado, la otra mitad la verdad que no se puede transitar, que saldría la Paraguay. La Polonia se terminó a la mitad. O sea, por ahí todo se está haciendo a mitad y eso se tendría que terminar como para que los vehículos puedan evacuar hacia la Paraguay. Bueno, ahora si se construye la Avenida Formosa, también ahí necesitamos un poco más, alguna arteria que desemboquen en la calle Formosa. Ajá. Con eso y también cronometrando un poco el tema de los semáforos. El tema de los semáforos sí, es un... no está mal cronometrado. También los vehículos por ahí pueden, que van a transitar directamente por la avenida, porque algunos necesitan transitar sí o sí por la avenida, por ahí pueden llegar en forma más rápida. Los colectivos mismos, los colectivos tardan entre 40 y 45 minutos en trasladarse de un punto a otro. Cierto. ¿Y qué defectos tiene Manuel? Y el defecto que yo tengo... Uno, por lo menos, contame, a ver. El defecto que por ahí tengo es que por ahí soy muy, muy ansioso. Quiero que salga ya las cosas. Y por ahí a veces las cosas... No y salen rápido. Claro, sí. Hay muchas cosas que inclusive en la vida son más tiempo. En una cuestión de gestión de lo que tenga que ver con el ámbito municipal. Sí. ¿Los domingos qué haces? ¿Cocinás? ¿No cocinás? ¿Sos? Y los domingos por ahí me dedico más a estar en casa, sí. ¿Sos padre de familia? Cocino. No, todavía no. Todavía no, sí, pero. Es decir que podríamos decir joven candidato a intendente. Sí. ¿No me dijiste tu edad? Tengo 40 años. 40. Ajá. 40, sí. Y la visión sería con la honestidad, bueno, lo que dijiste del hecho de transformación, no más mentiras como mencionaste, visualizar una ciudad del Dorado, ¿de qué manera? Una ciudad del Dorado más moderna, segura y con darle valor a los barrios, por ejemplo. Ajá. Ya no dejar en el abandono total a los barrios, darle más valor. Me gustaría hacer un proyecto donde los barrios tengan más valor. Cuando digo reales valor, me refiero a las calles, a arreglar las calles, a darle un acceso, que cada barrio te pueda tener un acceso transitable. Claro, me estás tirando ya propuestas, tuya de... Transitable, sí. Transitable, donde la gente por ahí pueda acercarse a la escuela, a su trabajo. Sin inconveniente, día lindo, también día de lluvia. Hacemos una breve pausa y después entramos en el eje de lo que sería tu esquema de campaña. Uh-huh. Supongo que estás recorriendo los barrios, caminando, haciendo reuniones casa por casa todavía. Sí, El momento, digamos, se va a habilitar dentro de poco, pero supongo que lo haces, ¿no? Sí. Estamos recorriendo, hablando con los vecinos. Desde ahí estamos... sacando nuestra propuesta, preguntándole, ¿no es cierto?, qué necesidad hay en el barrio, o sea, qué es lo que falta. Y la gente, la verdad que tira mucha propuesta, se está quejando mucho. En un ratito me contás. Sí. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Manuel, sin duda, bueno, ya entramos básicamente de lo que tenga que ver con todas las propuestas tuyas. ¿Cuál va a ser el eje de tu campaña? O sea, es decir, vas a hacer hincapié, me dijiste, en la honestidad, pero ¿cuál es la estructura de tu campaña? ¿En qué se va a basar? El eje, digamos, de mi campaña se va a basar en el arreglo de los caminos, ¿no es cierto? Mira que muchos van a ir por eso, ¿eh? Sí, pero como te digo... No sé si por ahí todos van a poder cumplir con lo que dicen. Ah. Nosotros estamos comprometidos. Yo te dije que una de mis virtudes era el compromiso. Entonces, nosotros vamos con ese eje de una forma comprometida. Después lo que queremos tratar es organizar el tránsito, sí o sí. El tránsito tiene que organizarse en el Dorado. Claro. También la iluminación. La iluminación del Dorado, necesitamos más iluminación. ¿Pensás que lo que se está haciendo hasta ahora no es suficiente? No, la ciudad está creciendo cada vez más habitantes tenemos. Entonces, lo que por ahí se hace todavía no resuelve el 50%, digamos, de lo que es. Entonces, necesitamos hacer más, hay más iluminación necesitamos.
para que las calles del Dorado puedan, puedan tener un poco más de seguridad, porque por ahí, si yo, por ejemplo, que transito hacia a las noches, a veces veo que hay inseguridad en las paradas, por ejemplo, nuestra parada de colectivo, por ejemplo, tampoco no están iluminadas. Hay personas que esperan para ir a su trabajo y están en la oscuridad esperando un colectivo, a merced de cualquier cosa. Entonces, la iluminación es importante para el Dorado, tiene que haber más iluminación. Uh-huh. Hay que poner una iluminación de más capacidad, que por ahí se cambian alguna luminaria, pero por ahí no tienen la capacidad suficiente como para iluminar bien la calle. Te voy a tirar dos o tres que por ahí me gustaría que respondas. ¿Qué pensás de la cooperativa? ¿La cooperativa? Bueno, nosotros en un momento, yo acompañé por ahí a la lista que está ahora. ¿A la lista verde? La lista verde acompañé al proyecto para romper con la anterior gestión que venía ya bastante desgastada, ¿viste? Y hoy por hoy nosotros acompañamos y bueno, estamos viendo que se están haciendo las cosas, pero también está siendo difícil porque ya se vino de una gestión que anteriormente de muchos años, que por ahí en un año o dos cuesta resolver. Así que casi no me respondiste, pero es como que estás apoyando más o menos la gestión actual. Nosotros estuvimos con ellos, estuvimos, apoyamos. Bueno, ahora ellos son los que están a cargo de llevar adelante los proyectos para darle solución al Dorado. Claro, le das un ok. Le das un ok, digamos, a la gestión actual. Yo apoyé la gestión, estuvo así. Definime la ciudad del Dorado. Ajá. Hoy, ¿cómo es para vos? ¿Cómo es el Dorado? Para mí el Dorado hoy, mirá, te digo sinceramente, transito por la ciudad del Dorado y no tiene ese brillo que tiene que tener una ciudad. Yo voy por ahí, me voy a Puerto Rico, algo, veo otro ambiente. Veo una ciudad que por ahí es desgastada, que está muy sucia, que por ahí el tema de los arbustos, todo eso, no se está desmalezando como tendría que ser. Ajá. Entonces yo creo que faltaría un poco más de organización. Yo hace poco, el domingo, estuve en la Costanera y veía también que por ahí el pasto, todo eso estaba muy alto, había basura esparramada, ¿viste? Esas cosas por ahí tendríamos que cuidar un poco más, constante, ¿viste? Tratar de crear un departamento que se encargue. Hay un departamento que es arbolado urbano, que es el que pero la verdad que por ahí no está funcionando. Uh-huh. O sea, como yo veo, no está funcionando. Mira que después de la entrevista van a mirar lo de la municipalidad, después te van a llamar: che, Manuel, ¿qué estás diciendo? O sea, pero aún así, digamos, vos ves la ciudad en esta situación, digamos, en este estado, digamos. Sí. Poco brillo, poco orden. Sí, veo una ciudad bastante precaria, por ahí que falta un poco más de organización en ese aspecto. Digamos, yo digo, una persona que viene afuera y ve una ciudad, o sea, una ciudad por ahí sucia, donde hay basura, donde por ahí nosotros le recomendamos a través de la oficina de turismo que vaya a la Costanera, se va y se encuentra con el parquizado, digamos, totalmente alto, basura, todo eso. Entonces no estamos hablando bien de nosotros. Nosotros tenemos que empezar a hablar bien de nosotros, hacer las cosas que han logrado, tener limpieza, organización, y entonces ahí vamos a poder hacer otras cosas también. ¿Te definís como una persona que puede soportar las críticas, soportar todo lo que de repente, porque vos hoy estás viendo, vamos a llamar, las falencias de la ciudad, pero sí, vos estarías dispuesto a aceptar críticas, digo, sos de entender a aquel que te critica, de que a ver por qué lo hace, o sos decir: no, yo tengo la razón y nada más? No, justamente eso me preguntaba una persona: ¿cómo, si soy intendente, qué harías con la gente que te critica? Me iría al barrio y hablaría con él. ¿Sí? de qué falencia estoy cometiendo para aprender de esa crítica. Yo creo que la crítica construye, y a través de la crítica que haga cada ciudadano,
cada persona que está, que habita la ciudad del Dorado, me va a ayudar a construirme y a mejorar mi gestión. O sea que yo estoy de acuerdo a las críticas. Si no hay crítica, entonces yo creo que no se da la construcción. Para mí así. Para vos, la crítica es parte del juego, digamos. La crítica es la parte de la construcción. Bueno, es parte de la construcción. Está buena la frase. Espero que no sea la última charla, porque quedan un montón de cosas. Veo que tenías, no sé si hay algo que querés mencionar, recalcar, digamos, ya como para ir cerrando la charla. Sí, lo último que quiero decir, nomás, que yo por ahí quiero ser un intendente que también, que no solo también atienda en la oficina de la municipalidad que está en el centro, ¿no? Ajá. Que también que los vecinos tengan la oportunidad de ir a mi casa y que yo la atienda a mi casa, ¿entendés? Como lo hacía antes el señor Obecker. El señor Obecker atendía en la casa antes, sin problema. Yo creo que por ahí algunos, nadie, ahora los dirigentes carecen de esa oportunidad, porque a veces la gente no te encuentra en la municipalidad, ¿entendés? Y entonces se va hasta tu casa, ¿entiendes? Y yo creo que como intendente puede ser un factor positivo, vos tenés que atenderle a esa gente también para tratar de darle soluciones. El intendente tiene que estar casi 24 horas, dormir un poco. Y estar activo con la necesidad de la gente. Seguro que quedaron muchos temas para tratar, ¿no? Pero dejarle ahí cortito a la gente, así como decías, breve. Ahí, mirar a la cámara, un breve mensaje, cortito. Bueno, le pido a la gente que por ahí nos dé la oportunidad a nosotros. Como le digo, somos gente que todavía no ocupamos ni un lugar de decisión política, nunca fuimos funcionarios. Entonces, queremos tener la oportunidad ahora de llevar adelante nuestro proyecto para El Dorado, tener una El Dorado más organizada. El respeto hacia los vecinos, eso es lo importante. Y bueno, estamos acá a las órdenes y vamos a estar visitándole a cada vecino. Y si alguien por ahí quiere que le visite, puedo dejar tu número, si vamos a dejar el número, vamos a dejar los datos acá para que por ahí. Decilo, si lo querés decir. Decilo. Bueno, mi número es 3751-49-8467. Ese es mi número, por ahí si alguien quiere comunicarse. Y bueno, vamos también a compartir las críticas y las propuestas que tienen cada vecino. Manuel, gran desafío por delante. Supongo que hay mucho por caminar, mucho todavía por recorrer. La experiencia que ya va sumando a poquito y bueno, y este desafío que te tiene nada más y nada menos como candidato a intendente por la ciudad de El Dorado. ¿El nombre del sublema? Propuesta Alternativa 2.0. Propuesta Alternativa 2.0. ¿Por qué el 2.0? 2.0 porque ya en una primera etapa estuvimos con Propuesta Alternativa, donde lanzamos también un candidato en la juventud. Cuando hace, calcularle que hace 15 años atrás, pues tuvimos ese para ganar un poco de experiencia, tuvimos que nuestro sublema se llamó Propuesta Alternativa. Ahora lanzamos la segunda versión, digamos. Segunda 2.0. Bien. Espero que no sea la última charla, ¿no? Bueno, éxitos. Gracias por estar aquí. Te agradezco por este espacio. Muchas gracias. Manuel Ocampo, candidato a intendente por la ciudad de Dorado, donde muchos también van a estar seguramente. A todos muchas gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima entrevista acá en Estudio Loco.